Elementos de la Policía Federal detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Cancún a un ciudadano argentino procedente de Perú cuando detectaron que en su equipaje ocultaba 3 bolsas con hojas de coca seca. El arresto tuvo lugar en la Terminal 2 cuando el hombre arribó en el vuelo 2656 de la aerolínea LATAM procedente de Lima, Perú y quedó a disposición de las autoridades competentes. Es importante mencionar que en Argentina y en otros lugares de Sudamérica es legal su consumo por costumbres culturales, pero su cultivo e ingreso a México constituye un delito.